Guys. Hello, teacher. Mil disculpas que a veces la tecnología no ayuda. Para Perdón. nada. Perdón, perdón, Hi, pero teacher. ya Good estoy evening. aquí. Okay. Thank you for coming and waiting. How are you today, guys? Tiger. ¿Podrían ponerle que ya estamos en la clase a los demás? Es que no tengo acceso ahorita al chat. Please, ahí, quien pueda, please. Please. Estamos en la plataforma, quiero ver. Remember what we studied the last class, last week, guys? ¿Se acuerdan? Así sin ver. Who remembers? Repasamos el presente, simple. About simple. Simple present. About simple present. When do we use simple present, guys? ¿Cuándo lo utilizamos? We're talking about daily routine. Hobby. Yes. Yes, right. No sé por qué no me logro ver yo. Let's see. Okay, así, ahora sí me va bien. When we talk about daily routine, when we talk about hobbies, yes. Pero en dos En Molina, en dos está, ¿no? Qué poquito sabemos. lo que pasa es de que tengo problemas con la computadora y en la computadora lo veo más grande y lo estoy escuchando en el teléfono. Eso, lo importante es resolver, así nos toca con las cosas, con los devices. Excelente, Robert. Ok. You. You're welcome. Ok, do you remember the structure for affirmative, guys? Sí, ya lo vimos, ¿verdad? Subject. Verb-based form Complement. and complement, yes. What about negative, guys? Subject, do or does. Do or does, Yeah, excellent. Do or does, not plus not. plus verb. Plus verb, excellent. Plus complement. Plus complement, excellent, okay. Muy bien, guys. What about just no question? ¿La dimos sí o no? ¿Vimos la just no question? No. Yes. Yes. Vamos a ver las WH. Creo que esas no las vimos, ¿verdad?
Bien. También. Vamos a hacer unos ejercicios. Le voy a poner unos ejercicios. Aquí está la persona que me preguntó sobre la plataforma. Ya estuvo. Yo era teacher. ¿Ya lo resolvió? Ya. No me esperó. La iba a esperar, pero dije yo, no puedo hacer, dije yo, de que me pregunte a la media clase y yo no. Entonces me puse hasta que leía la primera y poquito a poco le fui dando a las demás hasta que las resolví. Gracias a Dios. He walks in the park every Sunday. Hoy sí ya tengo el chat. Vamos un claro. A los 5. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Las van a convertir en WH? ¡Ay, qué rico, Roberto! Comiendo mango, ¿está en serio? No, esa es crueldad. Excelente, qué rico. Más que de los mejores, ¿verdad? Cuando son sazones, deliciosos. Vamos a poner Roberto. Ok, guys, esas 5, pásenlas a WH, ¿ok?
Voy con Zuleima. Voy con chicas. Guys, no saben de los demás. Es que son bastantes ustedes. Son 26. Creería yo que por lluvia, porque está haciendo norte, no hay señal en algunas partes, Eso porque sí. antes de entrar a esta clase yo estaba en otra capacitación y tenía ese problema de conexión, probablemente. De aquí empieza a llover ahorita. Tiene razón, porque últimamente las lluvias son eléctricas, se va la luz, por ende el internet. Tiene razón, probablemente. Aquí lo vamos a pasar, Picho. ¿Hello? Aquí A lo vamos a pregunta, pasar. a WH question. ¿Se acuerda que estuvimos haciendo WH? Ajá. Vale, eso.
Tell me when you finish, okay? ¿Quién ya terminó? Hey. Okay, thank you. Irving, tell me. Dígame sus opciones, vamos a ver. ¿Una o todas? Una por una. En la primera, where does he walk every Sunday? En la segunda, when do your father, where do you, sorry, when do your mother and sister wake up? La siguiente, how do you go to the work? En la siguiente, what does your father like play? Y la última, when does Santiago eat a lot of mango? Okay, where does he walk every Sunday? Yes. When do your Sí, sister when and do. mother wake up? Así, ¿verdad? Dígame las otras, por favor, pero así más. Más despacio. Por favor, please. How do you go to the work?
What does your father like play? ¿Y la otra? When does Santiago eat a lot of mangoes? Así. Okay. Solo quiero ver que se desconectó alguien. Permítanme, voy a que... Where does he walk every Sunday? Yes, eso está bien. When do your sister and your mother wake up? What does your father like to play? Yes. Solo con la dos estamos pendientes, ¿ok? Vamos a analizar entre todos. Thank you, Irving. ¿Alguien más que tenga diferentes a esas? Okay, Eli. La voy a mandar en esta para que la vea. La primera sería: What days do he walks in the park? La segunda, si no la he hecho, porque no la encuentro. La tercera: How do you go to the world? Four: What sport does your father like? What does it Santiago in summer? Okay, excelente. La segunda, vamos a ver la segunda cómo nos queda, de analizarla, ¿okay? Una de las opciones que yo les puedo dar for the second one es wakes up early? ¿Y por qué con ese? En verdad no sabemos si no sabemos nuestro sujeto, ¿ok? Entonces se llama subject question. Por ende, no necesitamos un auxiliary. Siempre nuestro verbo va a ir con S, ¿ok? Aunque nuestra respuesta sea plural, ¿sí? Who wakes up early? My mother and my sister wake up early. Esa sería una opción. Les pregunto, ¿creen que esa sería una opción? Yes or no, guys? What do you think? I think no. Él dice que no. Yo creo que no, tampoco. Okay, ¿por qué no? Yo pienso que porque what time do le está preguntando la hora, a qué hora ¿A se qué levanta hora? tú.
Una hora en concreto. Exacto. ¿Y qué pasa con esta? When do your sister and your mother wake up? Ahí le está preguntando cuándo se levanta tu hermana y tu mamá. Entonces, ¿qué piensan? ¿Sí o no? Ya me puse en duda. La verdad, la verdad. No, está bien, y eso se trata de analizar. Dejé en la pregunta en la que usted dijo, dice, my mother and my sister se levantan temprano, pero no dice ahora en concreto. Entonces, él está preguntando, bueno, en la primera dice, Guys, aquí quiere haber un apagón, ¿eh? Y si de repente desaparezco, ya saben, vuelvo con mis datos del teléfono, ¿ok? Qué gracia. Y mi teléfono apagado. Hello guys, me quedé sin luz por un ratito. Gracias por esperarme. Ay, no, creo que esas tormentas van a ser feas, nunca me había pasado. Aquí ya va a llover. ¿Cómo? Aquí ya va a llover. Está norteando. Ay, no. Bueno, pues. Igual aquí ya empezó a llover, aquí también. Ay, no. Pedaciada, no va a tocar la clase. ¿Ya analizaron en el ejercicio? La estábamos esperando, estábamos analizando por qué se había desconectado. Analizando por qué no estaba. No, sí, mire que con los datos del teléfono, porque el internet de la casa murió. Así que, pero estamos aquí. Ok, la mejor opción es la que yo les daba. Who. Porque en ese caso, early es qué. ¿Qué es early, guys? Muévanse, no me van a decir que me congelé otra vez. Hello. Okay, guys. Ay, no. Así va. See you tomorrow, teacher. Qué bárbaro. No, no se vaya. No, si tienen que irse, no, igual no son las Tengo mismas. miedo, No. tengo miedo. Tengo miedo cada rato. No le voy a quemar el teléfono. No tengo datos y ya le comento que ya las láminas ya. Ya, si es que igual acá, incluso acá, está nada más pringando. Es una tormenta eléctrica El solo. norte, viento. Así que como logremos, guys, como logremos Va. darlo. Ok, la mejor opción es who. ¿Quién? Who wakes up early? Wakes up early. La que les había puesto, ¿se acuerdan? Esa es la mejor opción. Recuerde que early, lo que les estaba diciendo, early es un adverbio. Early. Early. Ese es un adverbio. Entonces la mejor opción sería who wakes up early. Ya le empezó a llover ahí, Juan. ¿Ya? ¿Ya escuchó? Ya le escuché.
Vaya, antes que ocurra algo, vamos, les voy a hacer un dictado, ¿ok? Pero se los voy a deletrear. Vamos a ver qué tanto no sabemos el alfabeto. Are you ready? Yes. Okay. G. Otra vez. Z-I-N-G. ¿Sí lo lograron? Amazing. Yes. Excelente. The third. Okay, number two. Marco. ¿Qué pasó? Perdón. Nada, nada. ¿Qué pasó, Eli? Comparta. I, la otra, number two. I, N, I, N, T, E. T-E. R-E. Es. Ya no oye, ¿verdad, Juan? Bueno, ni modo. Se nos vino el invierno, guys. Me lo voy a pegar a la oreja, Y no tiene audífonos. Audífonos. No tiene. bien, pero todo lo que se me conecta, se pasa el tiempo. Me lo voy a pegar al oído, tal vez. Ahí no lo esperamos, no se preocupe. Ya me suena la lámina a mí también, literal. Amor, me presta el audífono. Esta noche no ha sido la noche, guys. T-S-T-I-N-G. Vamos con el number three, guys. Se me fue la luz. Pero tiene Ahorita datos. con la batería de la computadora estoy no apagar más. Hoy sí, queda oscuro. Ay, no, estamos en crisis, y la verdad. Una llamada se Si apagó. los compañeros ven esta grabación, se van a reír, la verdad. Ya vino la luz, ya vino la luz. No. Vamos a hacer una. Vamos a hacer una velada, una fogata. Ay, no. Vamos con la number three, guys. Y No me quedé con la dos. en la 2 se quedó, vaya, volver a repetir la 2. Ay, ¿Qué más interesante? ay, Roberto, ya arruinó el momento, no se dice.
Repita la tercera, profe. Okay, vamos con la tercera. E-U-T-I-F-U-L. Esas tres son las que tenemos, ¿ok? ¿Qué tal les fue? ¿Todas la tuvieron bien? I think, creo. ¡Ay, qué perrito más cute! Tiene miedo. Ok, guys, ahí estaban preguntando por la plataforma. Mire, si fuese más así, nosotros tenemos un horario diferente. Entonces, ¿hola? Ya no se oye, ¿verdad? ¿Le voy a escribir?
Guys, me avisan si pueden escuchar. Aquí ya, ya bajó un poquito la lluvia. Me avisan ustedes qué tal van ahí también. ¿Se fue la luz? No, en serio. Sí, con datos me tocó también. Con datos, ay, no. No, fíjese que estaba en el chat de maestros y mire, todos, hay unos que han dicho, mire, yo no puedo dar la clase, no, me quedé sin luz, me quedé sin datos, me quedé sin nada, mi compu no funciona, sin conexión. En serio, no sé, yo creo que a nivel nacional es esto. Sí, estaba de ayer, solo va a la paguear, ¿está? Ajá, es tormenta eléctrica. ¿Solo que no te va a dejar un rayo? Primero Dios que no. A lo que nos quedamos, a ver si logramos escuchar. ¿Qué pasó? ¿El IME logran escuchar? Yes. Ok, perfecto, vamos a hacer algo, ¿no? Ok. No sé quiénes me mandaron y quiénes no, porque hay alguien que me estuvo escribiendo el 7173, que no sé quién es. Bueno. Ok, guys. Ah, ya vino Irving también. Vamos a la última actividad. Me imagino que algunos no han podido escribir. Ok. Guys. ¿Todos podemos hablar? Yes, ya va. Guys, what do you think about... Solo déjenme ver el último, también se me fue la luz. Ay, no. Ah, Juancito me estaba mandando. Muy bien, Juan, están bien, ¿ok? Están bien las oraciones, ahí le contestó, excelente. Se me fue la luz. Todo el mundo estamos sin luz. Yo sí tengo luz, pero no tengo internet con datos. Lo que logremos, guys. Guys, what do you think about pollution? Pollution, do you know what pollution is? No. ¿Qué le pasó, Juan? Por Dios. Pollution, contaminación, guys. What do you think about pollution? Are we guilty, guys? ¿Somos culpables de eso? ¿Qué pasó? Ya le volvió la luz, contento. Ya. Ya vino. Yo me acuerdo de que donde yo vivía, cuando regresaba la luz, todos los niños gritando. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? No, solo yo lo hice. Sí. Solo yo lo hice. Todas las casas. What do you think about pollution, guys? ¿Qué piensan de la contaminación? Pollution in water, en el agua, in the air, yeah. Aquellos tiempos. El aire. Air, right? Water, air. Ah, quizás ese tema muy, muy así, muy. Me he aburrido. Guys, do you read books? Leen libros. Do you read books? No. No. Only chat. ¿Cuál dice? Only chat. El chat dice. Eso cuéntale. When was the last time you read?
When was the last time you read a book? Ah, Irving sí lee. Irving sí lee. Ajá. ¿Qué lee, Irving? Excelente, Miguel. Están bien todas. What about Bible, guys? Do you read the Bible? No. ¿Biblia? No. No. I like novels and manga. Yes, you told me the first class. I remember that. Yes. Guys, you read the Iliad in Odyssea? Do you remember that? Yes. Yes, right. In high school, we had to read it. Yes, Iliada. Iliada en Odisea. Both. Mejor que la dividían. I remember that I read a book about a doll. Nerón. ¿No? No, it's No. It was about a I doll. No, no, dígame. really. ¿Cómo es? I I read read Viejo y el Mar. pasado. Igual, Yes, el viejo y el I read Viejo y el mar. Mar. Yes, I read it. Yes. Yo también lo leí, buenísimo. Nerón, Okay. it was about a dog that had sarna. I don't know how to say that. It's beautiful. Nerón, se lo recomiendo. Ni tiempo de dormir tenemos, Malena. Uy, la teacher, lo que es. Yo qué sé, es cierto. O sea, dicen que para todo hay tiempo, pero a veces. Dice, you can stay, dice, you can stay for classes. She lives for far away, sería, ¿ok? O más far away, la, from the world. There are listen. Excelente, Omar. Solo el daño hizo la lluvia, vaya, se fue. What else, guy? What do you do in your free time? ¿Qué hacen en su tiempo libre? Recuerde que va a utilizar simple present. I am play video games. I play video games, simple present. Tell me the name of the video game you play, Ellie. Need for Speed. Okay, excellent. What about you, Omar? What did you do in your free time? ¿Qué hacen en su tiempo libre? Ver series, Netflix. See, watch series in Netflix. Which one is your favorite? ¿Cuál es su favorita? Acaba de terminar de ver La Casa de Papel. Excelente. Juan, have you watched Anne without N, I guess, without E? ¿No? ¿Ana con E? Nunca la vieron. No, ¿cuál? ¿Ana con E? Ana, Ani, Ani, Ani con E creo que son. Ah, no, no. Beautiful, No. beautiful. Ajá. ¿Y what about Velvet? ¿Velvet? No. No. Annie, Annie con E, parece que sí. Ajá. Es una niña celita. Ajá. Ajá. Sí, yo quiero ver Big Velvet. No me acuerdo cómo se llaman las otras, pero sí hay unas muy buenas ahí. Lo malo de Netflix es que. Que se paga. Casi. Realmente. Lo malo es que se acaba el contenido, ¿no? Que de repente ya no haya uno que ver. De tanto que hay. No, pero One Piece tiene como 1000 y algo de capítulos. Hay donde ver. Solo que en Netflix solo hay como 300 y algo. ¿Y esa es sobre? ¿Sobre qué? Anime, pero se trata del mar. One Piece, ¿verdad que en español viene siendo una pieza?
Ah, pues así se llama la serie. Es bonita, solo que es algo malcriada. Teacher, do you see Breaking Bad? Me suena. Contexto, please. Trata sobre un teacher también, pero que este teacher hace... No, pero es que no se puede decir. Porque no le he visto, pero el nombre Frida. sí. Quiero ver. Frida creo que se llama. Esa no la he visto. Película creo que es. Ah, yes. No. Da igual, es de un profesor, pero que Frida. se hace pasar por profesora. Como Omar Chaparro. Frida Ajá. Kahlo. Frida Kahlo, no es otra. Pero es que el nombre de la es una palabra mexicana que no. Frida. Manches. No manches, Frida. Apenas hemos hecho el video y lo van a bloquear, no, jóvenes. Y aquí lo pone. Ay, guys. Es de end, ya. Lo que pasa es que YouTube es Sí. bien restringido todo, ¿ok? Delicate. Yes. Delicated. Let's see. Copyright, cabal. Ok, guys, solo nos faltan, creo que unos 6 minutos. Am silent. Minutes are missing for the class, ok? For tomorrow, get ready, ok? No se me pierda la clase para el mañana. Vamos a estar listos con lámparas, todo, ok? Sí. Yes, ya no vuelve a pasar la misma, jamás, jamás, en serio. Ya casi tengo 2 años, casi, en este mes voy a cumplir 2 años ya con inglés corporativo y nunca me había pasado en serio histórico. Pero siempre se llega a los nunca. Yes. Casi lloro aquí. Ok, guys, para mañana quedé en averiguarles de la plataforma. Okay. ¿Cómo tienen que ir? Ustedes avancen lo que puedan. Ya vimos todo Simple Present. Creo que es el de los temas un poquito más complicadito, ¿verdad? La WH. Quiero ver aquí qué más hay, permítanme. Ni lista les he podido pasar. Ahí voy a ver el video más noche si viene el internet. ¿Quiénes vinieron? Get up. What's your schedule? Es otro tema que hay. Schedule, ese mañana lo vemos. Y nos pasamos a la Schedule. schedule es este horario. Es horario. ¿Se acuerdan que se fue Maritza Zuleima? Perdón, se fue Zuleima y yo le hacía pregunta que qué le pasó y dice que se le apagó. Ella fue la primera, ya nos había dado indicio toda esta situación. ¿Qué tal van con la plataforma, guys? ¿Han podido trabajar? Yes. Ok, cualquier cosa, escríbanme. Yo le decía ahora, creo, Juan, parece que me escribió. Pero como don impaciente, y qué bueno que fui impaciente, porque imagínense, no hubiéramos tenido esta clase. Sí. No, igual, ya Okay. terminé la primera parte, ahorita voy con la 2.2. Ah, Ya perfecto. quería comenzarla, ajá. Igual Irving dice que ya terminó, ¿verdad? Me costó, si en eso me había quedado, por eso le pregunté porque ya no hallaba qué hacer. Ya, como decía, que ordenar las preguntas Vaya, acuérdense. para la respuesta. Tiene. Entonces no me salía. E igual le pregunté a alguien que sabe un poquito más de inglés allá en el trabajo y no le encontró sentido. No me dijo entonces. O sea, le buscamos un sentido lógico a la
Para formar la oración, porque estaba desordenada, ¿verdad? Para formar la oración le buscamos una teoría, un sentido lógico, y no sé, me dijo. La verdad no sé. Por eso dije yo, entonces, cualquier cosa, entonces, por eso le pregunté a usted. Lo que Ya puedas. adivino, pues, dije yo, y poquito a poco, volví a ver el video, como 10, 15 veces lo vi, quizás, no, como 10, 12 veces lo vi. En horas laborales, Y óigalo bien. por poquito. Otro que va a salir en YouTube. Ay, Juan, por Dios. Bueno, un gusto, un placer haberlos conocido. No, que lo, no, lo que le quería aconsejar es que cuando usted hace una oración afirmativa, acuérdese, tenemos subject, verbo, complemento, ¿sí? Cuando es pregunta, acuérdese. Si es simple present, es WH. Si es una pregunta abierta, es WH. Auxiliar, que sería do or does. Sujeto, verbo, complemento y question mark, ¿sí? O sea que quizás la clave de todo esto es aprenderse las estructuras. Esas estructuras son eternas, ¿ok? Están escritas en piedra. Si usted se las puede, ya se le fue la luz otra vez. Se me fue la luz. Ay, no. Me quedé oscura, ya no lo escuché. Ay, mamá. No. Ay, no, Dios mío. Parece No me película de río. terror. No me río de usted, sino que me río de la De circunstancia, ¿ok? la situación. Ay, no. ¿Qué dice aquí un mensaje? Yo uso frases simples para recordarla. Exacto, muy bien. O sea, acuérdese eso. O sea, y si usted, guys, si ustedes se pueden las estructuras, ya lograron todo. O sea, en las estructuras de todo lo que del simple present, si es verbo to be, si es esto, si es lo otro, ¿ok? Okay. Ojalá que las inclemencias del tiempo no dejen hacer más. Cuando terminamos Sí. temas de platform, vamos a ver más, ¿ok? Quiero que veamos más temas, porque incluso Samuel, Eli, ellos habían estado conmigo y por eso este tema, porque ya lo habíamos visto, lo adelantamos. Guys, yo creo que ya con esto, si no, pues, de modo. A las 11. No, guys, vamos a descansar. Ustedes tienen que trabajar mañana. Sí, hoy anduve con No. sueño. Sí, tienen que descansar. Okay, see you tomorrow, guys. Remember, mañana vamos a estar preparados. Hasta con candela, ¿verdad? Ya le volvió la luz. Mire, mejor apague todo, se le va a quemar. Sí, ya voy a conectar todo porque ya fue 2 veces. La tele. La refri. No, la refri la ordenaron la comida. Ok, guys. See you tomorrow, ¿ok? Mañana See you con tomorrow, todo, Lisa. temprano, ¿ok? Okay. God bless Bye you guys. bye. Bye bye. Take care. Bye bye, teacher. Bye bye.